Bueno, gente, Mateo Apolonio, el jugador de 14 años que rompió el récord en el fútbol argentino siendo el jugador más joven en debutar, lo vamos a tener acá en el stream ya. Ya está con nosotros. Vamos para Discord. Che, hay mucha gente manija por el stream, boludo. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? La verdad, no, primero agradecerte, muchas gracias por pasarte, porque me imagino que también debe tener sus nervios y todo eso, el charlar y todo eso, después de haber pasado la semana que pasaste. No sé cómo te sentiste. Primero, nada, te quiero agradecer por seguirme. Me enteré el otro día cuando debutaste, me fijé ahí en Instagram, vi que me seguías, que me habías respondido historias. Sos darwinista, te banco porque bancás a Darwin. ¿Bancás a Darwin? Sí, obvio. Ah, muy bien, bien. Te banco. Pero nada, la verdad que fue salado lo que conseguiste. Y nada, primero te quería agradecer por seguirme. Y nada, preguntarte cómo estabas. Con la gente te queremos conocer porque el otro día vimos el récord, vimos tus minutos ahí. La idea es que la pasemos bien, que te conozcamos más a vos. Así que nada, si querés contarme cómo estuviste esa semana, cómo la pasaste. Porque la verdad es que yo estuve viendo ahí en tus redes poniendo que cumpliste un sueño y todo, boludo. Es una locura. Vos estás una locura lo que conseguiste. Es literalmente el sueño del pibe. No sé cómo la pasaste vos esta semana. No, la verdad que yo esta semana fue única. Primero, cuando me enteré de la noticia, ya no la pude creer. Estuve todo el día respondiendo mensajes, contestando, nervioso, temblando, no sabiendo qué iba a pasar, si iba a entrar, si no, no sabía nada, pero bueno, quería disfrutar del momento. Y cuando pasó, que fui a entrenar, entré, que estaba ahí, no lo pude creer. Ya cuando estás ahí, estás más tranquilo, te sentís, estás ahí con todos los pibes y te sentís más tranquilo. Pero la previa, la entrada en calor, mi corazón estaba a mil, mis piernas me temblaban, era como que no entendía muy bien lo que podía llegar a pasar. Pero nada, no, cuando, encima, yo, cuando me avisan que entro, me hacen así, no sé si viste, pero algunos me llaman y no me llamaron a mí, yo fui y volví. Ah, esa parte no la vi, no vi esa parte. Sí, llamaron a otro y volví. Y después me llamaron a mí, me saqué todo así, me explicaban las tácticas y entré. Cuando entras, la mente en blanco. No pensás en nada. Te relajás y no pensás en nada. Igual fue mi debut. Con mi edad es nervioso, los pies te tiemblan. Pero bueno, hermoso. Después de lo posterior a todo lo que viví fue increíble. En el micro volviendo a Buenos Aires, no tenía batería y no pude contestar los mensajes. Igual. No, qué momento para quedarse sin batería, boludo. Te debía explotar el celular. Sí. Literal. Me explotaba, me fijé todo el mundo, no lo puedo creer. Ya claro. Cuando me citaron, me explotó total. Esto fue una locura. Y lo dejé ahí. Cuando me levanto el otro día, porque llegamos con el micro, me voy a dormir y me levanto. Ah, pará, ¿te vas a dormir sin tocar el celular? Sí, apagado. Ah, apagado. Boludo, la mierda. O sea, ese celular estaba explotando literalmente y vos está ahí, sí, banca, sí, o sea, ahí tranquilo. Con todo eso interno, la solución, todo. Claro. Y me voy a dormir, me despierto. Cuando me despierto, lo estaba cargando. Voy, me fijo y no me prende. O sea que no tenía batería. Digo, no puede ser. Dije, no. Encima. Pero pará, ¿habías charlado con tu familia o algo después del partido o no? Pude charlar un poco con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos y nada más. Pero me quería morir. Y nada, pedí un cargador prestado, lo pude cargar y ahí contestar un poco, charlar, avisar un poco de la que está pasando y nada, enterarme, ¿no? Porque explotó todo. Es que literal, boludo, pará. ¿Y todo ese nerviosismo, cómo te ayudaron ahí los compañeros? ¿Si hubo alguno ahí que te aconsejaba o que te decía algo como para bajarte un poco? Me imagino que, boludo, tenías ansiedad, tenías nerviosismo, me dijiste vos, el corazón te iba a mil, o sea, era como que un montón toda la previa. Y lo que me decía vos, está curioso, a mí me ha pasado en otros rubros en los que me puedo destacar más que jugando la pelota, porque me cuesta más, pero a mí me pasa, yo actúo, por ejemplo, y me pasa que antes de actuar por ahí estoy re nervioso y empiezo a actuar y se me va el nerviosismo. ¿A vos te pasó algo así cuando entraste a la cancha? A mí me pasó que, mira, te voy a contar, yo cuando levantan el número, estoy ahí parado, me estaba por emocionar, mis ojos estaban por emocionarse, yo dije, no me puedo poner a llorar acá. Claro. Aguantate. Dije, resistí. Me moví, entré y cuando me
Posicioné la cancha, no pensé en nada. Claro. Cero, cero, no pensé en nada. Tipo, solo miraba la pelota y pensaba dónde tenía que ir, lo que las críticas que me dijeron y nada más, no escuchaba la hinchada, lo que me decían, si me putearon, si no, nada, nada. Estaba concentrado ahí. Es que Y cuando terminó, tranquilo. cuando terminó el partido, tranqui. Tranquilo, felicidad pura. Obvio. No lo puede creer. No, no, está bien. Yo te lo preguntaba porque eso en sí, en el ser humano, yo creo que pasa. Porque yo te ponía este ejemplo, por ejemplo. O mismo cuando me han tocado hacer programas, viste, yo, al menos cuando he ido a televisión. Siento que uno cuando hace lo que sabe, o sea, vos en tu caso, o sea, lo tuyo es jugar al fútbol. Entonces, creo que eso, no sé, puede ser un. Nunca lo había charlado con un jugador, digamos, de cómo se sentía en ese momento cuando entraba a la cancha en cuanto al nerviosismo, pero puede ser un factor, ¿viste? Porque uno ahí está haciendo lo que más, en lo que más se destaca o lo que más hace. Entonces, puede ser un factor ese de que ahí como que se vaya el nerviosismo, es tipo, bueno, acá esto es lo mío. Pará, y lo que te preguntaba de cómo fue con los compañeros, eso del nerviosismo, cómo te bajaron a tierra, si alguna charla que tuviste con alguno, cómo fue eso. Lo principal que me decían era que disfrute el momento, que lo intente disfrutar de una experiencia hermosa, que es único, que me sirva de experiencia, que está bien que tenga nervios porque es normal y que está bueno, pero que lo use ese nervio para alimentarme con ese nervio y ponerle más ganas y disfrutarlo. Lo principal me decían disfrutar, disfrutar. Todos me decían lo mismo, tranquilo, vas a estar bien. Nadie, siempre me apoyaron, todos me apoyaron, mis compañeros, porque yo había dos que estuvieron conmigo cuando se entraron en el cuarto, que eran como mis amigos, y eran los que más me hablaba todo, y ellos también me apoyaban todo. Yo también los apoyaba porque nadie sabía quién iba a entrar y quién no. Claro, o Pero sea, bueno. te podía tocar como tal, como no te podía tocar. Claro, pero no me podía tocar. Me tocó a mí, y cuando me tocó, ahí me pudieron decir unas palabras rápidas, no me acuerdo muy bien, andá, 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 algo así, y después cuando estaba en el estadio me felicitaron todos, todos, todos. Así que me hicieron felicitaciones, un abrazo, todo. ¿Y esos días previos cómo fueron? O sea, ¿cómo te enteraste? ¿Vos ya venías practicando con la mayor? ¿Cómo te enteraste? ¿O en qué momento pasaste a platicar con ellos? ¿O te enteraste de que ibas a estar considerado por el Ogro Fabiani para la primera? Y que estabas. O sea, primero eso antes de la convocatoria en sí. ¿Cómo fue eso? A mí me venían viendo desde enero, que la primera, y cuando llegó el momento de que me convocaron, yo no, me habían contado algo, pero cuando me enteré, yo encima me enteré, no es que me llegue a mí el mensaje, no es que me llegue a mí una notificación de estás convocado. No, no, yo, mi mamá me llama al cuarto de mi hermana, que está en el segundo piso, subo, 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 abro la puerta y está mi papá llorando en Fa, el teléfono. qué momento. Yo digo, no, ¿qué pasó? Dije, ¿Quién se dije. murió, boludo? Claro, dije, ¿qué pasó? Es un alto quilombo. Abuelo, Y me abuela, ¿qué dice, pasó, boludo? claro. Y me dice, te convocaron para jugar con primera. Yo digo, no. O sea, y no, no es que me puse a gritar así, o sea, no caí. Claro. No caí. No entendía. No me emocioné ya, no caí. O sea, no dije, creo que dije. Preguntaba una pelotudez de lo que no entendía nada. O Claro, sea, o no, no, sea, no me. vos estabas desconcertado, era como que, pa, no, 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 no entiendo nada, o sea, no, no, Claro, no, sin ser claro. Yo consciente. no, claro, no entendía lo que. La noticia que me acababa de llegar. Claro. No la entendía muy bien todavía. Y creo yo que la entendí recién cuando fui al estadio y vi todo lo que podía llegar a pasar ahí. Claro. Creo que ahí fue cuando dije, esto. Acá lo que puede pasar es una locura. Es que, y la repercusión que tú, vos te esperabas la repercusión, o sea, estabas al tanto de que, o sea, me imagino que en lo previo te habías enterado de que si debutabas era el récord histórico del fútbol argentino. O sea, a nivel mundial, la verdad que no sé cuál es. Creo que también es 14 años, no, creo que es incluso es 13 a nivel mundial, pero no tengo tan al tanto. Pero sí en el fútbol argentino estabas al tanto de que era el récord histórico. Yo sabía que el récord lo tenía el Kun. Claro. Claramente, cuando me entero, dije, una de las primeras cosas que me dijeron fue, mate, si vos debutás, le sacás el récord. Claro, boludo. Y encima, pará, porque
No es que me lo dicen al segundo. Primero vamos, me llegan las noticias, todos me felicitan, me dicen disfrutar la experiencia, capaz que no es probable que entre, no sé qué cosa. Y después me llegan a llegar, parece, fue una parece que está armado. Todos, mensajes seguidos de mis amigos. Vas a entrar y la vas a romper, vas a entrar, estoy seguro que vas a entrar. Y ahí empezó a entrar bien en la galla que podía llegar a entrar Claro, y porque que podía pasar. vos en principio en tu cabeza, o sea, al principio de todo era, bueno, está, voy convocado, pero seguramente no juegue. Eso no. Claro, ese era mi primer pensamiento. Claro. Y después me pensé llegar el otro. Y fue Claro. como el conjunto de todo. Ah, dijiste, por algo me convocan. Por algo me convocan. Empezaste Ah, y te empezaron a claro. dar manija a tus amigos también. Sí. A la vez. Che, pero entonces en esa. O sea, vos te enterás que vas a ser convocado, ¿cuándo? O sea, estamos hablando de que el jueves fue el partido. ¿Y cuándo enteraste que vas a ser convocado? El martes. El martes. ¿Miércoles practicás con ellos? Claro, miércoles vas temprano, vas, practicas, y después viajas para allá, dormís allá, vas para el estadio, jugás y ahí te volvés. Y ahí cuando ese miércoles, ¿cómo fue? La práctica del miércoles, conocer a todo lo de la mayor, al técnico, que no sé qué te habrá dicho el Ogro Fabiani ahí, si charlaste con él, ¿cómo fue ese día? Ese día encima yo me despido de mi mamá. Esto no se lo conté a mi mamá, creo que no se lo conté a nadie. Pero cuando abrazo a mi mamá, casi me pongo a llorar. No se lo conté a nadie, a mi mamá, mira, a mi papá nadie lo sabe, lo tengo solo yo. Tengo ese pequeño recuerdo de que casi me emociono cuando abrazo a mi mamá antes de irme. Porque me deja ahí en el predio. Claro, boludo, qué bueno. Me voy con Valen para allá. Y me saludan todos, me dicen. Disfrutar la experiencia, porque ya sabían, o sea, más o menos, ya Obvio. sabes, ya saben. Y nada, entrené tranquilo, siempre con nerviosismo mal, nervios al palo. Yo no tenía, no conocía, tipo, es que no tenía ningún amigo de mi división, se podría decir. O Claro, sea, no tenía amigos. eran todos mucho más grandes. Claro, y los Claro. que eran, yo me pude, justo me pude hacer amigo, bueno, de Rojas y Fernández, que fueron los que más cerca estuvieron. Y no, entrené con nervios al palo, pero intenté hacerlo tranquilo. Y después me fui a bañar y me tranquilicé, hablé con mi familia, almorcé y en el micro me dormí, no quería llegar, no llegábamos. Quería llegar a dormir y que sea el otro día. Escuchá, y después ahí cuando, bueno, está, ahí entrenás, al otro día me dijiste que viajás, concentrás con ellos, en el partido estabas ahí que no sabías si entrabas o no entrabas, cuando te llama para entrar, qué momento, y me dijiste que no te acordás ni lo que te dijo en el momento, Logro Fabiani, o te acordás ahí que te, no sé si Bueno, te... no me acuerdo lo que me dijeron, lo que estaban entrando en calor conmigo, porque Ah, algo bien. me dijeron algo, ¿Y eso no me el ogro acuerdo. qué te dijo ahí cuando te habló? No, me, viste, me, cuando me, antes de entrar ahí al lado del cuarto, me explica, me repasa las tácticas, y me dice que disfrute el momento, que me relaje, y que si me tengo que divertir, que me divierta, que es lo más importante. Y nada, y bueno, entonces. Qué Igual bueno. cuando estaba haciendo la caminata, ahí aumentaron los nervios. Ya los nervios eran muchos, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la caminata y me sacaba esto, más todavía. Claro. Y cuando me explicaban las tácticas, yo decía lo que decía, pero decía, yo estaba tranquilo. Y no, estaba así como serio, como prestando atención, pero no, no, Por nada, no, dentro nada que estabas con ver. adrenalina al máximo. No. Claro, nada que ver, estaba explotando. No, que Pero bueno. es entendible, boludo, es recontra entendible. Y el momento se te pasa, o sea, ¿qué te pasó en el momento ahí cuando vas a entrar? O sea, ¿qué pensamiento? O sea, se te pasa lo de que estás haciendo historia, porque idealmente estabas haciendo algo histórico para el fútbol argentino. O sea, o pensás en tu familia, ¿cómo fue ese momento? Lo O sea, ¿lo primero pensaste? que me acuerdo que pensé fue lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Estaba entrando. Entonces yo vengo, mira dónde estoy. Le digo al cuarto, le doy el cambio.
Claro. Y me pensaron, mira dónde estoy, o sea, estoy entrando, o sea, donde vos ves en la tele, o si quieres estar ahí, estoy acá, o sea, estoy acá. Y después no, nunca pensé en dejar de récord a alguien, en que nada, en ese momento. Porque Perdón, nunca, no yo no entendí. sé cómo, ¿Nunca dejaste qué? No entendí. nunca, como que yo en ese momento dije, ahora le voy a sacar el récord. No, Ah, no, no, yo claro. Obvio. nunca lo pensé. Porque si en un momento tengo la imagen de que como que hago esto así para atrás y me filma todo el mundo. Era así, Claro. no pensé eso. Pero por, no porque, por como no me importa, porque en realidad no es algo como que me importe. Pero es como que estaba la mente, la tenía tan en blanco ahí que como que no sé ni qué es. Ya está, entremos. No, obvio, obvio. Aparte me imagino un momento de mirar ahí, que es como que todos los ojos en vos. Bueno, de hecho esta semana ha sido medio así. ¿Cómo fue la onda después del partido? ¿Vos, o sea, qué estás yendo a colegio? ¿En qué año estás? O sea, ¿cómo es eso? No sé si fuiste después o ya has ido porque fue el viernes. Si llegaste a ir, ¿cómo fue ese momento, boludo? O sea, de llegar ahí a la clase, no sé si has ido todavía. Voy a segundo año, Claro. voy a la tarde, todavía no voy a la mañana, perdón, voy a la mañana, Vale, mañana. todavía no fui, voy mañana. Claro, porque viernes fue después del partido y después sábado y domingo. O sea, to Claro. todavía no has ido a clase después del debut. Vale, ¿qué va a ser No, eso? Después no, contame. O sea, es sí, hace como un momento. que. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Che, entonces, y después estos días, o sea, repercusión al máximo, ¿cómo lo tomaste? O sea, el hecho de que. Yo qué sé, en Twitter se está hablando de vos, en Internet, en la tele se está hablando de vos, como, bueno, que el streamer número uno de Latinoamérica te llame para un stream. No, pero ¿cómo tomaste eso? O sea, ¿cómo vas sintiendo? O sea, ¿te pone nervioso? ¿Lo vas naturalizando? Es como que re loco todo. ¿Cómo es eso? Lo de entrar a Instagram y que los diarios más conocidos de Argentina tengan tu nombre. O sea, todo. O sea, ¿cómo es eso, boludo? En el micro, en la vuelta, fue cuando pude abrir el celu. Claro. Pude abrir el celu por primera vez. Instagram. Lo primero que vi fue Instagram. Y veo, bajar, yo. Y ahí yo estaba tranquilo, tranquilo, hablando con mi amigo, disfrutando, comiendo algo. Y me puse como feliz, como. O sea, no feliz porque es algo, sino porque como que vi como lo que logré. Obvio, boludo, es lógico. Y dije, o sea, yo de un momento al otro, en las redes, me conocen. Y yo Claro. no, nunca, nunca me interesó, o sea, ser famoso ni nada. Y para mí, no me interesa. Pero fue como que, wow, increíble. No, pero es lógico por todo lo que pasó. Obviamente no lo llevo ni lo llevamos al lado de ok, que se hable de vos, pero sino el hecho de que, o sea, vos hacía 2 días estabas jugando. ¿En qué divisional estabas jugando con Riestra? Todos juegan en novena, soy En 2010. novena. Me dijo, vale, que sos el capitán de ahí de novena. Contanos un poco, ya saliendo un poco de lo que fue la repercusión, todo eso, que una locura. Contanos un poco de vos, tipo, en cuanto a fútbol. Sos zurdo, ¿no? Soy zurdo, juego de carrilero, dado toda la banda. Soy alguien que se caracteriza por ser fuerte. No soy alto, soy chiquitito, chiquitito. ¿Cuánto medís? Pero creo que mido 1,54, 55, no mido tanto, soy chiquito. Y voy a hacerlo, no voy a pegar el tirón. Bueno, uno nunca, nunca, uno nunca sabe. Sí, ojalá. Y me parece que puedo ser rápido, estoy bastante rápido, fuerte y tengo buena marca. Mi mayor fuerte es la marca. Mirá. O sea, yo carrilero más de. Carrilero más lateral que volante. O sea, carrilero más lateral que extremo, digamos. Claro, el tema claro es ese. Yo defiendo muy bien, pero lo que tengo que ir, también soy rápido, por eso también puedo jugar arriba. La tiro larga o Claro. enganche, tiro al centro y todo que voy a buscar. Eso. He jugado en las dos posiciones, siempre. Claro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y un referente ahí en tu puesto, alguien así que mires, que admires o que, no sé, de toda la vida, así de chico, alguien que tengas ahí de referencia. Nunca en mi posición, la verdad es que nunca tuve uno así, porque yo te voy a contar, mirá, yo toda la vida en Mavi, cuando era chiquito jugaba en cancha 11, jugaba de 9. Ah, mirá. ¿Y De 9. siempre jugaste de cancha de once? Y Mavi. No, cancha 11 había comenzado a los 7, 8. Bueno, pero No, bastante grandecito. comencé tan antes. No, un poco más, 9. Y entró de 9, yo jugaba de 9. Y de Babi jugaba de 9, jugaba ahí arriba. Claro. Y de repente, pandemia. Y pandemia, viste que fue un año que nadie hacía nada, Uy. todos estaban sentados. Y yo con mi viejo, vivo allá, es en un lugar que son como barrios, y tenía una banda de clase para hacer. ¿De dónde sos? Yo con mi vieja vivo en Parque Chacabuco y con mi papá en Canning. ¿Eso es Buenos Aires? Yo soy de acá, no sé, estoy muy perdido. Todo Buenos Aires, Ah, sí. Es ah, no, todo Buenos alguna cosa conozco, pero ya me descolocaste. Aires. Sí. Y en Cali, bueno, estoy con mi papá, es un barrio privado, justo en el que estoy con mi papá ahí, y le aprovechamos justo con mi papá a meterle. Salíamos a correr, íbamos a la cancha del barrio a tocar, a practicar cosas del fútbol para mejorarme a mí, y hacíamos mucho, mucho, mucho de eso. Y nada, ese para mí fue el plus, como que fue lo que hizo que yo cambie físicamente, porque o sea, la pandemia están todos parados, y el que entrenó un año, o entrenó en ese año un poco, con el que no entrenó se nota demasiada la Claro. diferencia en un año. O sea, ese fue el plus, y Aparte, después del plus también, a ver. vos ahí en pandemia que tenías, estamos hablando, vos tenías 10 años, o sea, eras chico. Claro, Claro, 10 años sos, tenía, era claro, o sea, chiquitísimo. claro, boludo, claro. Es loco el tema de la edad, boludo, es loco el tema de la edad cuando vos te das 4 años para atrás y eras un niño, boludo, literalmente. Y ya estabas remetido en esa con tu padre de, ok, y irás a entrenar para Sí. sacar diferencias, un montón. Me decías, perdón, lo de otra cosa que... Otro plus, me estabas hablando de otro plus. Yo, también me empezó a decir mi padrastro que me pruebe de 3 para ver cómo andaba, porque para él le podía andar. Y yo no tenía ni idea. Claro, siempre Nunca nueve, pensé. el tipo siempre Claro, nueve. nunca. Y yo no podía enganchar 11, porque enganchar 11 en ese momento no se hacía fútbol, solo se iba a entrenar. Porque no podía haber contacto. Y en Babi sí se hacía más contacto. Y empecé a jugar abajo. Y me di cuenta que era mi posición, porque tenía toda la cancha de frente, tenía más tiempo para controlar y buscar el espacio, más tranquilidad, y nada, y encontré mi posición. Fue eso. Ahí encontraste. ¿A eso a qué edad? Después de la pandemia enseguida, que a los 11 por ahí. Claro, había sido a los 11 y ya 12 me salí en esa posición. La rompiste, decí la verdad, la rompiste ahí, la rompiste de tres, decilo, decilo. Escuchá, ¿y eso en Riestra ya? Yo en Babi fue cuando me di cuenta, y en Riestra sí me fui a probar de 3, y después fui empezando a subir arriba. Ahí Y bueno, va. jugaba arriba, abajo, arriba. Babi, ¿dónde hiciste? ¿Cómo se llama el cuadro? Se llama Primera Junta. Uy, perdón, Primera Junta. Está abajo de la autopista. Está en Caballito, creo. No sé, ¿Y bueno. hasta cuándo hiciste Babi? ¿Es hasta los 13, no es? ¿O te queda los 13, Babi? El año pasado se terminaba, o sea, en diciembre del año pasado terminaba, pero yo no terminé antes. Tuve un problema, terminé antes, terminé a mitad de 2022, dejé un poco más, porque fue algo que pasó y nunca se me. Tuve la opción de volver a unos clubes que me ofrecieron, pero nunca, nunca quise, porque además del tema de tiempo, además, más tranquilidad para hacer mis cosas, tiempo libre. Y porque ya tenía ganas, como que era terminar ahí Claro. o nada. ¿Y ahí ya agarraste para Riestra o cuándo llegaste a Riestra? Yo Riestra comencé en 2022, o sea,
Cuando estaba por mitad de mi primer año en Riestra, terminé Spasso, no, terminé el Bobby. Ahí va. Muy bien, escúchame, entonces ya está, desde el 2022 estás ahí en Riestra, hiciste lo último de Claro. infantil, digamos, y ahora arrancaste, digamos, en formativa ya, a partir de novena. Claro, Claro, claro. comencé juvenil. Está muy bien, está muy bien. Pará, no me dijiste, pará, no me dijiste referente así en tu puesto, que jugás hace relativamente poco, Ahora. hace un par de añitos, pero así, digamos, a nivel mundial. Nivel mundial, me gusta mucho Davis, el Bayern, fue rápido, Claro. pero es un crack total, Aparte, muy bueno. es como vos, te juega de lateral, de carrilero, de Paso, extremo, te juega de todo. paso, paso. Está muy bien, está muy bien, No, está muy pero bien. acá se ha dicho y me dicen que puedo tener el estilo a Taylor Swift, a Acuña, los de la selección. Ese estilo tengo. Sí, por lo que me dijeron. Pero te juro, te estoy tan sincero, nunca dije, este es mi referente. No, obvio, obvio. O sea, yo te preguntaba si hay a nivel general. ¿Y sos de mirar mucho fútbol en general, fútbol de afuera, fútbol del fútbol argentino? ¿Qué sueles mirar mucho? Me gusta estar informado, me gusta estar informado de todo, pero no es que estoy todo el día Claro. abajo ahí. No, no, a Boca lo intento mirar este año, intento meterle más, justo hoy no lo miré porque estaba haciendo otras cosas y dije no. Encima, prendo la tele, lo prendo 1-0 abajo y dije no, ¿qué pasa? Pero después, Europa, miro cada cuánto. Pero no, no soy alguien que la pasa mirando fútbol. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Te gusta más jugar que ver, digamos. Sí. ¿Y con qué me Más. qué, vivís con tu viejo, me dijiste? ¿O con tu madre también? ¿Cómo es ahí el entorno? Con mi mamá, mi papá y mi mamá separados. Mi mamá vive en Parque Chacabuco, tiene un novio y tuvieron una hija, que es mi hermanita chiquitita. Con mi papá, que estoy viviendo yo y él solos, allá. Hace, no sé, ¿hace cuánto serían? Tengo 14 y 8 años. 7. 7 años era. Che, para 14, boludo. Hablemos del tema de la edad. O sea, vos, por ejemplo, hay cosas que a mí hay cosas que, claro, que me llama mucha atención en cuanto a la edad. En cuanto a, o sea, ¿a partir de cuándo son tus recuerdos futbolísticos, por ejemplo? O sea, yo te digo Mundial 2018, ¿te acordás? O sea, No me acuerdo todos los momentos. Mirá lo que te voy a decir. Yo en el Mundial 2022 estaba en primaria claro. y lo miramos en el colegio porque los horarios daban justo ahí. Y me acuerdo, solo tengo flashes de estar en la pantalla grande del colegio viendo el Mundial. Un par de partidos. El de Croacia. No, 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 Claro, y me estoy enterrando. estamos hablando del 2022, o sea, 2018, cero. Claro, Claro, cero, boludo, sí, 2006. claro, es un montón, boludo. O sea, pero a ver, es lógico por un tema de edad. O sea, por ejemplo, mi primer recuerdo, yo soy del 2002, mi primer recuerdo futbolístico son a partir de 2009 y el Mundial 2010. Porque viste que el Mundial son cosas que te marcan, es ¿eh? Como que no, Sí. después te va a pasar, o sea, es como que vas a tener los recuerdos ahí del primer Mundial que recordás. Pero, claro, o sea, yo te digo, no sé. No sé, 2019, recuerdo futbolístico 2019, tenés tipo de ver, yo qué sé, la Champions, la Libertadores, algo de eso. Tengo recuerdo 2018, tengo de ir a ver a Boca Palmeiras, semifinal de Copa Libertadores 2-0. Una locura, una locura. Me acuerdo de cantar canciones, de tener ese recuerdo del gol de Pipa, de verlo de ahí. Cabo, tenías Ese 8 años fue. ahí, cabo, claro, chico, boludo. Pero es una gota, eso no, es, creo que es el mejor recuerdo. Después, 2019, me acuerdo, bueno. También me acuerdo de la semifinal con River, en cancha Boca. Me la Sí, acuerdo. sí, sí. Que ganan 1-0, pero quedan afuera por el 2-0 Estaba de fuera. ida. No me acuerdo de ese año. Y nada, creo que nada más. Después de 2020 no pasó nada. Escucha. 2021. A ver, para. Sí, no, contame, a ver, por algo del chat acá. 2021 me acuerdo de estar jugando al Babi y enterarme de que el Real Madrid ganó la Champions.
playa en ese momento. Sí. Ahora me gusta Randall, pero en ese momento era como que ya está, no quiero tener otra. Ahora te gusta, pero en ese momento como era como que está, listo, como otro Ahora Randall. ya, el Randall como, ya es como, ya está, la va a ganar, ya Sí, lo sabes. ya, ya como, hay gente que toma dos posturas. Está la gente que es que gana el Real Madrid otra, no me importa que siga ganando Champions, yo banco el Real Madrid, mi caso. Y hay otra gente que es tipo, bueno, listo, que lo gane otro distinto porque el Real Madrid ya me aburrió que la gane todos los años. Tu caso es más ese. Claro, como que yo, principio de año, por ejemplo, la gente me decía, capaz, gente, mis familiares, me decían, es tanto en el máximo ganador del Madrid, Claro. ganando el City. O sea, es como que el Madrid es jugar mal, jugar bien, pero te gana igual, es inédito, o sea, no Es que tiene existe. eso, boludo. Tiene eso, tiene eso, tiene eso. ¿Y allá de Europa un cuadro que te guste? ¿Europa? Sí. El Bayern me gusta porque tengo marcada. Ver muchos videos del 2020, Sí, de el Chelsea. todo, como a todos, ese recuerdo tengo mucho. También recuerdo que Messi llegó a 8, fue el Bayern, que mete a 8, fue una locura. Letal, boludo, mal. El Madrid también me gusta, Madrid me gusta bastante. Pero lo que pasa es como que ser el Madrid es la fácil, ¿entendés? Porque es como el Bueno, no que me gana digas eso, siempre. boludo, no me digas eso, hija de puta, no me digas eso. ¿A eso del Madrid? Y me gusta el Real Madrid, me gusta el Real Madrid. Ahora si sos de Madrid, tipo, sos chiquitito y te hiciste de Madrid y empezaste a ganar copa, está bien, o sea, es normal. No, obvio, Ahora, tipo, entiendo el punto, entiendo el punto. claro. Igual banco el Bayern, me gusta, porque el Bayern es distinto. No, no tiene, la gente no banca tanto el Bayern. No es que no lo banca, siento como que acá se es un poco indiferente con el Bayern. Es como que no hay gente que bardea al Bayern, pero tampoco hay gente que lo banque. Es como que, yo qué sé, el Bayern, También. cuadro grande y punto. Son los alemanes, Claro. están tanto re y está bueno, encima ganan siempre la Bundesliga, ahora no la ganaron, Tercero quedó al final. inédito. Che, acá en el chat te encontraron un parecido a un jugador de fútbol. ¿Lo tenés? ¿Te lo han dicho? A ver, rara. A ver, ¿te han dicho Yo, que sos parecido a algún jugador de fútbol? sí, pero este corte, porque mirá, este corte yo, en la concentración, no fue que yo pedí este corte, yo no me hago este corte tan cortito. Yo Claro. me dejo un poco, y me hago el degradé un poquitín más bajo. Este corte me parezco Bafogen, me lo dicen, a Ah, mí me dicen Bafogen. bien, bien, bien. En el chat te estaban poniendo Foden como loco, boludo. Es Phil Foden, boludo. Sí, te banco, te banco. Bueno, pero jugadorazo, boludo. Hay que bancarlo, Sí, jugador. hice un golazo, y los dos golazos, dos golazos. Sí, Por eso también. boludo. Bueno, y salió campeón del sitio otra vez. ¿En Inglaterra cuál te gusta? Inglaterra. No tengo un fanático así, pero creo que soy más del Liverpool por una cuestión de modernidad. Por Darwin, decí por Darwin, decí por Darwin y listo. Cerrar el estadio. Es crack, pero Escuchen sabemos. al pibe, escuchen al pibe, porque acá en el chat está lleno de pajines que a los 14 años están jugando a la bolita y viendo mis streams. Y el pibe de un 14 debutó en primera y dice que Darwin es crack, boludo. Bien, bien, guacho, bien. La gente tiene que Encima, escuchar y aprender. Muy bien, muy bien. actualmente es hacer 9 muy complicado, o sea, es muy complicado hacer 9, mucho más complicado la copa ese y Darwin, o sea, cuando tiene que hacer goles lo hace. Es simple. Y la gente dice, te manda cagada. Sí, el 9 te va a mandar Y cagada. va a errar alguno, Lógico. claro. Claro. Si no erra, si no erra el 9, ¿quién va a errar? Muy bien. Nadie. Che, Saudio, claro, boludo. Está para eso. Está para. Si alguien te agarra goles de 9. Está muy bien. Claro. Está muy bien. Pero se banca Darwin, se banca Darwin. Muy bien. ¿Te sigue pareciendo el mejor 9 de América? ¿O ya cambió la opinión? Sí, para mí, ¿qué mejor nueve hay? O sea, Julián Álvarez, para mí Julián Álvarez, Lautaro, puede estar ahí, porque, o sea, es discutible, y tranquilamente yo te puedo decir que Julián o Lautaro es mejor. El tema es que Julián es suplente, igual es el equipo que juega, o el equipo que tiene en el mundo, y Lautaro está en el Inter, y la Serie A está medio para atrás.
Es verdad. Y ahora, o sea, la Premier League con el Liverpool y la selección uruguaya hace goles cuando tiene que hacer. Yo Pues es ahí, o sea. tiré un facto. Yo este año tiré un facto. Yo dije, en la los tres mejores nueve para mí son ellos tres. Darwin Núñez, de América, ¿no? Darwin Núñez, Julián y Lautaro. La única competencia donde compiten los tres juntos es la eliminatoria. Y en la eliminatoria, Darwin tiene 5 goles, 3 asistencias y Julián Lautaro 0-0. Es un facto. Es un dato y hay que darlo. Es un dato y hay que darlo. No vale. No, 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 es un dato y hay que darlo. Che, escuchá. Y hablando un poco ahí de tu carrera que acaba de empezar, ¿tenés algún sueño así? No de la carrera, tipo así a nivel general. Pasa que la carrera, los sueños de los pibes siempre tiene que ver con el fútbol. ¿Algún sueño así que vos digas, pa, mi sueño en la vida es este, esto es lo que quiero conseguir, esto sería lo máximo? Ya conseguiste uno, que me imagino que. O sea, conseguiste el sueño de todos los pibes, que es debutar, o sea, ser jugador de la primera división, debutar en la primera. ¿Pero tenés algún sueño así que vos digas, pa, esto sería lo máximo? Bueno, el sueño que tengo claramente es jugar en Boca, porque en Boca, me encantaría jugar en Boca, en principal, yo lo que todo hincha de su club. Querría jugar en club. Pero además, la selección que van representando en la banqueta, poco a poco, ¿no? O sea, es más capacito. Pero bueno, hay que ir a poco, porque hay muchos factores para que pase todo. No solo Obvio. condiciones, esfuerzo, y suerte. Lamentablemente, el club la necesita fuerte. Obvio, obvio, de a poco y bueno, sobre eso te iba también a consultar, porque obviamente que me imagino que también tenés los pies sobre la tierra después de lo que fue y todo el mundo te debe decir, está tranqui, porque obviamente que hay que estar en tu lugar también, porque me imagino que el mundo se te debe dar vuelta para todos lados, o sea, hace 3 días, 4, estabas en la novena de Riestra, ahí siendo capitán, todo, pero no dejabas de ser la novena, ahí eras vos, todo, pero de un día para otro sos el jugador más joven en la historia de debutar en el fútbol argentino. Es como que de un día para otro te cambió la vida totalmente. Y es como que, ok, recién tenés 14. ¿Cómo llevás eso? ¿O cómo lo pensás llevar en tu cabeza todo ese tema? Toda esa adrenalina que pasa en ese sentido. La verdad es que lo estoy llevando bien, tranquilo, no siento que sí, todo me dice lo mismo, que siga esforzándome, esté donde esté, cuando me toque estar abajo, que tengo que volver a estar ahí, con humildad, los pies en la tierra. Y yo sí, tranquilo, siento que esto fue una oportunidad, un logro hermoso, pero que hay que seguir rompiéndose el orto porque no sabes cuándo vas a bajar, cuándo vas a subir. O sea, así es el fútbol. Pero tranquilo, la verdad. O sea, mirá, ahora yo soy, se puede decir, conocido. Y la gente, si me ve una foto, yo no me gusta mucho. Porque se me Claro, va a ver con todo. claro. Pero ahora, claramente quería decir no. O sea, sí, no. Pero siempre intento responder algún mensajito o algo. También como que, o sea, pensar que yo hace unos días no estaba nada que ver, nunca se pasó, o Claro, sea, no. nunca pensé que iba a pasar esto. Y ahora estoy sacándome fotos o contestando mensajes, que la gente me pide un saludo, es como una locura, una locura. Ya te han parado entonces en la calle estos días. Pasás un poquito, ¿no? No sé si ya tenía tiempo de salir, pero. O de estar por la calle, pero te han reconocido, digamos. Sí, me pasa por la calle y la gente duda. Si me quedo mirando, me mira bien. Si me doy vuelta, o sea, yo no lo miro, ¿no? Me doy vuelta y me sigue mirando. Y bueno, no me piden. Pero después están los que van y me preguntan: ¿Vos sos? Y yo digo: Sí. Y bueno. No, es que te va a pasar eso, te va a pasar, mucha gente se queda como ocupada de decir, y la gente piensa que no te das cuenta que te están mirando, y vos estás tipo, sí, ya te estoy viendo que me están mirando, Claro, boludo. hoy me pasó que. Unos chicos me estaban mirando así y me dicen,
Sí, yo me miro y le digo a la nota al lado, le digo, sí, me reconocieron, así, me río y me vienen a pedir la foto. Boludo, que debe ser re loco para vos eso, de un día para otro, es que. Porque yo qué sé, si se da lo que pasó, eso que te digo. Yo, por ejemplo, me enteré que habías. Yo el otro día tuve, a la hora del partido, yo tenía programa. Y claro, yo me había enterado de. Riestra convoca a un jugador de 14 años al partido de Copa Argentina. Yo dije, pa, boludo, 14 años, me voy a poder romper el pa. Ta, dije, pa, a saber si debuta, ¿no? Ta, tuve el programa, no sé cuándo, cuando me entero que habías debutado, imagínate, o sea, es como que se te dio todo de una, ¿no? Es, bueno, fue convocado, bueno, estuvo en el banco, bueno, después otra convocatoria. No es que estuviste, yo qué sé, tres partidos en el banco y bueno, el cuarto te pusieron y la gente ya sabía que podías entrar. Fue como que de la noche a la mañana, pumba, jugaste en primera. Sí, fue todo de una, fue ahí. Ahí está, toma, boom. No fue como pasito, tranquilo. Boom, no, Claro. o sea, porque pasa mucho que necesitan un partido. No entrenás, te citan otro, no entrenás, te citan el Claro. tercero, capaz que entrenás. Obvio, obvio. No, yo entré. Ya, una locura. Hermoso. Che, y la familia, ¿cómo lo tomó? Sí, un poco como que se reemocionó. ¿Cómo fue eso? No, mi familia, se remocionó toda mi familia. Claro. Pero me dicen todo lo mismo, que lo que hablamos re recién, que tranquilo, que con humildad, seguir enfrentándote. A romperse el orto donde esté, donde me toque, porque bueno, claro, no vas a estar, si vas a volver a entrar con primera, reserva, o novena, o donde estés, no importa, vos tenés que seguir, y nada, y que me felicitan claramente, Claro. sean felices por mí, están muy orgullosos, pero nada, eso, me dicen eso así, me lo dicen siempre. Che, y ahora de cara a estos próximos días o los próximos partidos, ¿qué has charlado? ¿Qué te han comentado? ¿Si vas a seguir con el plantel? ¿Si vas a seguir teniendo minutos? ¿O vas a estar practicando con primera? ¿Si vas a estar practicando con novena? No sé si tenés idea de cómo va a ser eso. En ese sentido, tengo entendido que jugar mañana. Sé que están concentrados allá en La Plata, me dijo Valen. Pero no sé si tenés idea cómo sigue eso, o qué te han dicho, o estás al tanto de eso. No, yo me entero cuando voy a entrenar, me entero antes, un día antes o 2 días antes, voy y entreno. Por ejemplo, sé que mañana no, porque voy a Claro. estar concentrado. Así que, nada, pero los próximos días, veré, no sé, me toca. Capaz que sí, capaz que no. Claro, pero Pero por ejemplo ahora el lunes, o sea, mañana, ¿dónde practicas? mañana, Sí. mañana voy con mis vuelvo a inferiores, creo, Bien. porque no está nadie. Claro. Ah, no, aparte juegan mañana, claro, sí. No, claro, está bien. Con la mayor está complicada. Mal yo con la pregunta. Che, tengo para hacerte un. Me tenés que elegir un jugador. Intenté poner. Me costó, boludo. Porque, claro, o sea, yo hasta me siento viejo ya, boludo. Yo soy de 2002. Vos sos del 2010. Qué locura, boludo. Sí. Soy del 2010, vos. Pero, entonces, ¿qué sabés del Mundial 2010? ¿Vos no viste a Diego Forlán domar la Jaulani? Viste el video, supongo. Yo sé que llegaron a Uruguay, llegó a semifinales de ese mundial. Sé que, bueno, sé que lo eliminó Holanda. Y bueno, que, bueno, sí, pero ya no tiene que estar. Continuamos con el cambio. Igual Claro, que boludo. España, mucho Es locura. España estaba también. Claro, esa España era una locura. Claro, vos, por ejemplo, esas son las cosas locas, ¿viste? Yo cuando me pongo a pensar en la edad, es tipo, bueno, vos no vio esto, que a mí, que, o sea, a otra gente le pasará con la gente de mi edad, tipo, no, vos no viste tal cosa, tal otra, pero vos no viste la versión de Guardiola, boludo, es re loco el tema de la edad, boludo, es una locura lo que conseguiste, de verdad. Pero lo intenté hacer lo más contemporáneo posible, te voy a hacer elegir entre jugadores. No te voy a poner ningún compromiso, no te voy a hacer elegir entre nadie complicado, así que tranqui. Pero vamos a hacer un nuevo. Dije, bueno, ¿qué dinámica podemos meter así rapidita?
Y dije, bueno, que me elija jugadores, que me elija jugadores. Lo que te guste más, no quiere decir que sea el mejor. Acá esto es así, no quiere decir que si vos me elegís a tal antes que cual, es que sea mejor. Ay, creo que hay algún equipo también, pero ya hay alguno que ya me la respondiste igual. Okay. Pero es el que te guste más a vos, porque yo qué sé, te gusta más cómo juegas, se asocia más a lo que a cómo jugás vos, algo así, ¿viste? Así que, si querés, arrancamos con uno por uno de jugadores. Okay. Arrancamos. Messi o Cristiano. Messi. Suárez o Benzema. Suárez. Bien. Iniesta o Modric. Iniesta. Bien. Vinicius o Bellingham. Vinicius. Vamos. Lautaro o Darwin. Oh. ¡Ay, durísima! Responda como quiera. Darwin. Vamos, carajo. ¿Julián o Lautaro? Julián. Bien. ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. ¿De Paul o McAllister? McAllister. Bien. ¿United o Liverpool? Liverpool. ¿Xavi o Kroos? No, chaval. ¿Casemiro o Busquets? Busquets. ¿Sergio Ramos o Van Dijk? Sergio Ramos. Bien. ¿Agüero o Tevez? Ah, el Kun. ¿Neymar o Suárez? Neymar. ¡No! ¡Me fallaste la última! Boludo, veníamos coincidiendo en todas, boludo, en todas. Neymar. Literalmente habíamos coincidido en todas. Me fallaste la última, boludo. No, con Neymar no hay con qué darle. O sea, Ah, no, es muy no hay con crá qué Neymar, darle. es muy crá, es muy crá Neymar lo que pasa, boludo. No, yo sé que la mayoría de gente elige a Neymar. Aparte fue la única distinta que te metí, porque después te puse todos jugadores que jugaban en la misma posición. Fue como que la última ahí, media distinta que metí. Pero después me dijiste, Agüero Tevez, pensé que por ahí, por ser de Boca, me ibas a meter a Tevez, pero bien, bien, fuiste objetivo, fuiste un tipo objetivo. Claro. Me metiste a algún. Después, Sergio Ramos Van Dijk, bien, Ramos. Después Casemiro Busquets, coincido. Xavi o Kroos. Pensé que ibas a elegir a Kroos, porque hay jugadores que viste más. Por ejemplo, a Kroos lo viste más que Xavi. Sí, pero lo Igual que veo, esto. con cosas cortitas y lo que me cuentan de Xavi, Claro. te das cuenta que es un fenómeno mal. Claro, no, yo ahí banco, ahí banco. Yo me quedo con Xavi. Después de Paul McAllister, se banca de Paul, pero Sí. McAllister está rompiendo, Sí. boludo. ¿Dijiste Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. Bien, boludo, bien, te banco. Después elegiste a Julián por encima de Lautaro, también te banco. Es que te. No se te escucha, Guille. Ah, toqué sin querer el micro. Me fallaste la última, boludo. Venía muy bien, venía muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que capaz que me preguntabas un Neymar, Ronaldinho, ahí me hacía dudar más. Es que quise hacer algunos más contemporáneos. Dije, Claro. bueno, algo que él haya visto. Mezclé alguno que por ahí no había visto tanto como Xavi. Bueno, Sergio Ramos lo has visto más, pero capaz que no su mejor momento. O mismo Iniesta, capaz que no lo había visto tanto, pero no deja de ser contemporáneo. Dije, bueno, no voy a mezclar tanto histórico. Porque, viste, yo qué sé. Hay gente que se ve muchos videos y está muy al tanto. Y hay gente que por ahí, tipo, mira lo que es contemporáneo y listo. O sea, no, no. Entonces estaba, por las dudas dije, bueno, vamos a preguntarle algo más contemporáneo, más de ahora. Che, le mandé al Valen ahí para que entre, pero yo no sé si van. Pasa que me dijo que estaba en la concentración. Ahí para que Sí. nos charle un poquito. Porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Por eso le dije hace un ratito ahí que entre. Porque nada, ya es tarde, ya te tengo hace rato acá charlando. Pero, ¿qué te iba a comentar? Nada. ¿Cómo sigue ahora la vida de Mateo Polonio? ¿Te ves de ahora el día a día? ¿Cómo vas a afrontar los próximos días después de todo esto? ¿Cómo te estás sintiendo? Nada, háblame ahí como lo que sientas de cara a futuro y cómo te ves. De cara al futuro tengo el objetivo de seguir entrenando con todo, sin desviarme, venga lo que venga, venga lo que venga, tengo que seguir, no importa. No, objetivo, un objetivo claro, creo que tendría que ser la alimentación. Ese es mi objetivo, mejorar
sí o sí. Pueden seguir igual, seguir igual. Seguir igual porque lo que vino no viene solo y tengo que seguir así. Ese es mi principal para adelante. Y después, personal, pies en la tierra, estar con mi familia, con los que quiero, que eso es muy importante. Y que lo que diga la gente te tiene que importar. Lo bueno, si te gusta mirar lo bueno, está bien. Pero lo malo no te tiene que importar porque cualquiera puede opinar lo que quiera. Muy bien, pará, déjame agradecer un raid que acaba de llegar de Charlie Carrillo. No sé si lo tenés al mexicano. ¿Lo tenés a Charlie? Sí. Bueno, lo tenés. Acá llega un raid de Charlie. Muchas gracias a Charlie, a toda la gente que viene de Charlie. Aparte, Charlie es muy darwinista. Y acá, como mandamos acá con. Le cuento a la gente de México, no sé si estaba al tanto, ¿no? Con Mateo, que fue récord esta semana, fue el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino, superando a Kun Agüero, a Maradona y todo, así que estamos charlando un poco con él. Ya estamos un poco igual el último tramo acá de la charla, pero bienvenido a todos y agradecerle a Charlie ahí que nos hizo llegar ahí el raid. Che, y ahora, además de lo futbolístico y todo eso, o sea, vos tenés que seguir ahí afrontando las clases. Me dijiste que estás en segundo. Sí, no, tengo que copiar todo. No se Claro, va, boludo. estoy re perdido. Mañana va a llegar, va a decir, bueno, esta tarea, no, no, no la hice, no la hice. Claro, o sea, Claramente. es como que pasar de todo el sueño este de debutar, de los mensajes, de esto, bueno, al día a día, o sea, tenés que seguir trabajando y eso, y al día a día de, bueno, tengo que ir a clase, tengo que hacer los deberes, eso es re loco, boludo. Sí, es increíble, igual. Va a estar bueno porque voy a volver a ver a mis amigos, a ver a todos, que toda la gente me va a ir al colegio, y bueno, va a estar bueno. Claro, lo te vas a sentir el uno, lo te vas a sentir el. Viste que a veces se hacen videos, ojo, capaz que. Ojo, no haya recibimiento, viste que hay algunos jugadores que han debutado yendo ahí Sí, a la y le arman un secundaria. recibimiento. Claro, y hacen recibimiento, ¿no? Capaz que te estoy cagando la sorpresa, capaz que ya te tenían algo armado, capaz que no, vas a ver. Pero no, re loco eso, re loco eso. ¿Y cómo está yendo en ese sentido? ¿Bien? En el cole me está. Sí, creo que tengo solo una baja. Ah, Después bien. tengo todo bien. Pero bueno, ahora se me complica todo porque tengo que copiar todos los días estos. Y no sé si tengo tareas, si tengo que imprimir algo. Pero bueno, veré, mañana veré. Capaz que los profes me hacen la segunda y Y me. bueno, la tienen que hacer, boludo. Después de la semana que tuviste, se la tienen que Claro. jugar las profes, boludo. Che, ¿y qué te iba a decir? ¿Y esto ya te llegó algún mensaje o alguien de así, alguien muy conocido, que vos digas, pa, esto yo sí que un jugador, o sea, alguien como que te haya reconocido, así que. Porque en realidad, conocer tu nombre, la realidad es que todo lo vimos, llegó a Uruguay, llegó a toda Latinoamérica, o sea. Es como que a todos le llegó tu nombre y vieron tu momento, pero no sé si te llegó ahí como que algún mensaje o algo en ese sentido. Bueno, de acá me llegó, bueno, vos lo consideré porque te conozco ¡Vamos! y la cobra también. Ya que eran de la cobra, boludo. Después afuera, así que tipo no entendí porque cuando me llegaron no entendía muy bien. Claro. Me llegó ahí y dije, ¡fua! ¡Qué loco! Porque no podía creerlo. Me llegó un mensaje de X Buyer. ¿De quién? De X Buyer. De los hermanos Buyer. Ah, De no los España. te me suena, pero no los tengo. ¿Qué hacen? Son los que hacen videos de fútbol. Que están en la Kings League. Todo Ah, eso, no los tengo mucho de la hermanos. Kings League, no tengo mucho de la Kings League, pasa. El chat los tiene igual, sí, el chat los contra tiene, boludo. Ah, soy yo el que acá, todo el chat los tiene igual. Me están reputeando, me dicen, ¿cómo que no? Ah, boludo, me está reputeando el chat, boludo, perdón, perdón. No lo tengo, aparte me dijiste todo el contento, me están todos cagando puteado en el chat. Bueno, perdón, gente, perdón. ¿Cómo no lo conocés, Guille? Se enojó el mate, bueno, no te enojes, boludo, pará. No, no, te juro que no. A ver, capaz que de cara, pero no. No los tenía, boludo, no los tenía. ¿Pero qué? Los locos son reconocidos y no entendiste nada. Dijiste, va, qué Sí, loco. reconocido, los veo y lo ven bastante mis amigos y cuando me llegó era como que qué.
Entendí. No, no, sí, el chat literalmente lo conoce todo. Todo el chat me está cagando puteada porque no lo conozco. Bueno, perdón, gente, pero. No, 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 perdón. Ahí tuve mal yo. Igual me pasa mucho. Yo no conozco mucho. O sea, a mí me saca de no sé, de acá y no entiendo mucho. ¿Y la cobra que te mandó un mensaje, la cobra? Sí, me felicitó, me mandó un re lindo mensaje y bueno, le contesté, no Grande. pudiéndolo creer, pero bueno, El contesté. acabado. Qué grande El la que lo cobra. critica. El que lo critica. Te puedo Bueno. despedir con un el acabado que lo critica y me vuelvo loco. Bueno, como un. Tenés Iría a que decir el acabado que lo critica. ¿Yo? Sí, te reto. No, yo Bueno. estaba mucho fútbol, mucho fútbol. Tengo que retar algo. El acabado y el que lo critica. Oh, yeah, muy bien. Así está Cristiano, chicos. Así está Cristiano. Che, mate, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por pasarte por el stream. Cualquier otra ocasión vas a ser bienvenido. La verdad que te felicito Gracias. por lo que conseguiste. Te deseo lo mejor. Y como te dijeron tus familiares, siempre con los pies sobre la tierra, siempre pensando, te veo, la verdad que te felicito porque te veo recentrado en ese sentido. Estuvimos charlando hace rato. Yo no puedo leer mucho el chat porque si no te interrumpo cuando hablas, pero el chat también está todos tirándote la buena, diciendo, vos, oh, re bien el pibe, tiene 14, habla re bien, la tiene re clara. O sea, en ese sentido, la verdad que te felicito porque estás, yo qué sé, con lo que te pasó, podrías estar con la cabeza en las nubes y fa, no, y la verdad que estás recontra centrado. Me dijiste, bueno, mañana tengo que ahora que copiar las cosas para el colegio, porque mañana tengo que ir a clase y demás. O sea, es como que estás recentrado. Se nota también que tu familia te pone los pies sobre la tierra. Y la verdad que es un orgullo saber eso. Y la verdad que te felicito. Y nada, y sobre todo Gracias. por lo que conseguiste. La verdad que sos, como te dije, bienvenido a los streams. No sé si vos has visto stream mío, me seguías o era más por Instagram. Por tú te veía, por TikTok te veía, por Instagram te veía, pero stream comencé hace poco, dejé porque tuve un par de días roto la compu y encima ahora todo el quilombo, bueno, no lo voy a decir, pero No, viste que tranqui. se pasan, bam, se pasan. Sí, entiendo. No entiendo quién está, ¿viste? O sea, sigo a uno acá y digo, no veo. ¿Están No, acá o están allá? Sí, pasa. claro, digo, no sube streams. Y nada, es un quilombo. Acá me hacen una pregunta muy complicada. No te la voy a hacer. Preguntan cuántos mundiales tiene Uruguay. Gente, no le hagan responder eso. No le pongan un compromiso. Porque va a decir cuatro. Porque es un tipo que sabe de fútbol. Los argentinos se van a enojar. No, 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 no. No sean así. No, dice que no. No, 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 listo. No, dice que no. ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos dos? Y sí, dos. Ah, no me digas eso. ¿A quién bancás acá? ¿Te gusta algún cuadro de acá? ¿De Uruguay? Wander, ¿Quién? Wander, Wander, Wander. No. Hijo de puta, tirame un guando. No, a mí, Peñarol, pero porque, o sea, de lo que se habla acá, es como el más grande de Uruguay. No sé, allá, dicen Nacional, porque son dos equipos que No, se diferencian. acá la gente dice que el más grande es el Montevideo Wanderers Fútbol Club, pero bueno, no sé qué información llegará allá. No, obviamente que son los dos más grandes, Peñarol Nacional, y está el eterno debate. Pero igual, viste que se da mucho eso del que es de Boca, es de Peñarol, el que es de River, el banca más nacional. Era lógico que me ibas a responder eso, pero acá la gente estaba preguntando ahí en el chat, pero bueno, acá tu segundo cuadro entonces Uruguay es Wander, decilo. Che, pero. ¿Y a Libertadores quién quiere? Porque claro, a Libertadores no está Boca. ¿Por quién va a ser la Libertadores? Bueno, está. Con que no la gane River ya está. Se suspende el Que Libertadores, nada, para suspenda, mí. ¿no? No sé, nada, lo que falta es que la gane River, lo que me falta a mí. No, te querés Nada, morir, boludo, te querés morir. me muero. No, no, se entiende. Che, bro, muchas gracias por pasarte la verdad. Como te dije, estás cuando quieras invitado. Y nada, seguimos Gracias. en contacto y te deseo el mayor de los éxitos. Todo el chat también que te está bancando acá para lo que venga. Y nada, ojalá que la sigas rompiendo, que sigas cumpliendo tus sueños. Y nada, te mando un abrazo grande, papá. Gracias, Guille. Suerte en la Copa América. Vamos arriba, vamos arriba. Hoy te iba a preguntar eso. Si Argentina por esa cosa de la vida no la gana, ¿por quién querés que la gane? Yo digo, fuera de joda, que para mí
Aunque está Argentina, yo no sé por qué siento que gana Uruguay, no sé por qué. ¡Vamos! El mate, qué grande. Pero siento que para mí en un mata-mata Argentina-Uruguay, Uruguay-Brasil, es complicado, si eso es un partido. Sí, es Pero por bravísimo. ejemplo, nosotros, a ustedes nos agarraron a nosotros, nos confiamos ahí la moneda y nos ganaron un partido táctico. O sea, nos ganaron muy bien, nos ganaron. Ahora, un partido mano a mano, que te quedas afuera o no te quedas afuera, es más complicado. No, es durísima. Yo la verdad lo que pienso objetivamente es que para mí Argentina tiene más experiencia que Uruguay en ese sentido porque este plantel de Argentina, porque ya jugaron final de Copa América, final de finalísima, final de Mundial. Este plantel de Uruguay no sé si está tan curtido en ese sentido. Para mí Argentina en eso nos saca una ventaja, más allá de los jugadores que tiene. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y nada, también suerte para ustedes ahí, que seguramente van a estar en la definición. Y es muy probable incluso hasta que la final pueda ser Uruguay-Argentina tranquilamente. Así que veremos si nos cruzamos en la final. Abrazo grande, mate querido, y muchos éxitos en lo que viene. Gracias, Vamos gracias por eso. arriba. Nos vemos. Muchas gracias a la gente que vio este video, esta charla con Mateo Apolonio, el jugador récord en el fútbol argentino. Les agradezco. Y nada, les agradezco si se suscriben también. Estamos todos los jueves con el Aguante a las 20 horas bancando a Uruguay en la Copa América. Acá en YouTube, en vivo. Así que nada, los invito a suscribirse y a también estar en ese programa y siempre en los videos. Abrazo grande para todos, gente.